¿Qué tal ahí a todos, familia? Es el Capster una vez más aquí desde la MDA Records y 1341beats.com en la casa. Pongámosles aquí un poquito de cara, parce, para que la cosa se vea. ¿Qué tal ahí ahora sí, parce? ¿Cómo vamos, pues? Parceros y parceras, yo sé que han estado muy pendientes de muchas cosas en estos días, tienen muchas cosas en sus vidas personales, en mucha vuelta y tal, pero a lo mejor sí está viéndome acá es porque sí sabe que le gusta lo del Koala Sampler y todas estas cositas que estamos haciendo aquí en el canal para que intentamos promover para que usted, parce, la coja y que también se haga sus pistas y que también pegue sus barras, etcétera. ¿Sí o qué? Pues, parce, hoy llegamos al número 10, hoy llegamos al tutorial número 10, parce. Gracias a Dios llegamos a ese tutorial y con él cerramos la pequeña temporada de los primeros 10, el primer buque. Aunque no lo crean, ya hemos estado aquí 10 semanas de seguidito, parce, dándole al Koala Sampler, mostrándoles cosas desde lo más básico y eso es lo que pretendíamos, tenerles lo más básico en este primer bloque. Aquí paramos y nos vamos por 2 meses porque seguimos con el canal de Cypher Hill 1341 con los ciphers del THC. El apartado para este video es slash Koala Sampler Tutos, pero vamos a continuar con la labor del Cypher y con todos los beats que hemos fabricado entre mi pana Kiki y yo, parce, los Broco Beats, parce, para el legado del THC y para que los artistas puedan escoger y vayan y peguen sus barras maquiales, brutales. Espero, parce, que les oye mucho el día de hoy porque vamos a tratar de este tutorial, de lo que hoy van a ver, es de lo que va a tratar la segunda temporada. Cómo hacer que mi Koala Sampler desde mi celular pueda manejar todas las secuencias que yo tenga en todos los aparatos que tenga. Sin importar qué usen, sin importar qué tengan, sin importar cómo encadenen, cómo puedo hacer eso. ¿Se puede hacer eso? Hoy les vamos a mostrar que sí se puede. Espero que les guste mucho lo que van a ver hoy. Es una sesión, lo que ven aquí en esta pantallita en este momento, es un beat que ustedes ya habían escuchado, la mayoría de los que ya conocen del proceso de Koala Sampler. Y pues nada, démosle play un poquito para que se los oyen un poquitico. Corramos por aquí la fotico, pan. Bueno, ahí pudieron pillar y es muy, muy básico, muy fácil lo que van a hacer porque realmente no tiene mayor ciencia. La ciencia radica en el beat cuando lo están haciendo, en las máquinas que están utilizando y luego administrar eso desde el Koala y las multisecciones que tiene y todas las formas y compatibilidades que existen con el Koala es lo de menos. Ya van a ver, pero eso se lo dejamos a la segunda temporada. Por ahora, parce, sóyese la vuelta. No olvide, hey, ¿qué va a pasar con los drum kits? Parce, te vas, entonces ya no hay... Sí, hay drum kits. Vaya, suscríbase si no lo ha hecho a www.1341beats.com/, ya sabe, Koala Sampler Tutos. Y con eso no va a perder detalle y con eso le van a llegar los drum kits cada mes. Mejor porque más drum kits vamos a tener para la etapa que sigue. ¿Cuál es la etapa que sigue? La segunda temporada con el Koala Sampler más bulky, más gordo, más brutal. Entonces ya saben, parcerito, las re mejores, se cuidan. Espero que les oye bastante, mis panas, ahí con el parcero Quique, dándole duro a la maquinaria para que usted se relaje con buena musiquita mientras aprende y toma la decisión. Si no lo ha hecho, si todavía no ha adquirido el Koala Sampler, yo no trabajo para Koala Sampler ni la MDA de Koala Sampler, nada. Solamente promovemos la herramienta porque realmente tiene un poder brutal para que usted desarrolle su ritmo y que le coja la comba al palo. No se sabe si usted puede hacer un productor, si usted puede hacer un beatmaker y lo que se necesita es eso para fortalecernos, las remejores. Se cuidan ahí. Y hey, ya sabe, suscribirse en el canal si no lo han hecho también. Pin, like al video. ¡Biach! Thank you.
está haciéndolo ahí en vivo realmente. Ahí está en el piano. Ya está en el koala la secuencia. Yes.
Quique. Y el Capser. Desde la casa, parceros.